Hola gente, ¿cómo están? Soy Sebastián del blog, como siempre, y estoy acá con Alonso. Alonso. Él es Alonso. Mi catchman. Obviamente. Catchface. Sí. Ajá. Ah, papas. Yeah, y estamos comiendo bembos de nuevo. Sí, ya terminó la hamburguesa, ¿no? Ya estamos comiendo papas ahora. Piquedito. Y piquedito. Y vamos a hablar de la mejor noticia. Eso fue la semana pasada, ¿no? Estoy en estado de shock todavía, no sé. Sí, de la fase 3 de Marvel, que va a ser demasiado increíble. Estamos demasiado emocionados por esto. Especialmente Alonso, que creo que no pudo hablar como por 2 horas después que lo leyó. Ah. No, es demasiado chévere. Nada, vamos a hablar más o menos de lo que vamos a esperar de esta fase 3 de las películas de Marvel, del universo cinematográfico. Qué es lo que se viene, qué es lo que podemos estar adivinando más o menos. Y qué expectativas tenemos también, ¿no? O sea, porque pues son anuncios bien pajas. Y me gusta el hecho de que a diferencia de la fase 2, que fueron más que nada secuelas, ahora sí estamos teniendo como que personajes nuevos y películas nuevas, ¿no? O sea, en realidad la gran película nueva de la fase 2 fue Guardianes. Pero ahora es un montón. Captain Marvel. Uh-huh. Doctor Strange. ¿Cómo se llama? Inhumans. Pantera Negra. Black Panther. Y, o sea, y van a haber tramas interesantes. O sea, toda la cuestión empieza con Civil War. O sea, para mí, Civil War es un clímax. Es como que es el gran final. Yeah. Fase 3, con eso empiezas. Así que imagínate cómo será el final. Imagínate, claro, imagínate lo que va a ser Infinity War, ¿no? O sea, ya va a morir. Ya, yeah, entonces sí, empezando. Empezamos. El primero que tenemos era la secuela de Capitán América 2, que salió al principio de este año. Fue una de las mejores películas de cómics que han salido últimamente. Fue bravaza. Y la tercera parte, lo paja es que uno va a ser sobre el Civil War, como tú dices, que es una historia muy interesante. Y dos, va a ser dirigida por los mismos patas que son Capitán América 2, lo cual, o sea, ya casi garantiza la calidad de la película. ¿Qué nos puedes decir sobre Civil War, más o menos? No, Civil War es como que el evento principal de cómics que salió alrededor de 2005, 2006, por ahí. Que básicamente es el desenlace de toda la serie de eventos que empiezan con Avengers Disassembled. Y termina en que el Estado de Estados Unidos, el gobierno, decide regular a los superhumanos para que revelen su identidad secreta y se inscriban en un registro específico. ¿Por qué? Porque como todo en la vida había un reality de superhéroes que se llamaban los New Warriors. Yeah. Y los New Warriors, para lograr ratings, ven a un supervillano en un pueblito Connecticut y deciden ir a arrestarlo. Y es como que, obviamente, a Nitro no lo vas a arrestar tú, Speedball. O sea, tú no tienes el poder para arrestar a este supervillano. ¿Nitro? Sí, se llamaba Nitro. ¿Y qué poder tenía? Explotaba. Ya. Yeah. Entonces, y no moría. Y claro, no moría. Entonces van a... estos New Warriors van a tratar de arrestarlo. Y Nitro lo mira y dice, no me puedes arrestar. Y... como que para demostrar su poder, explota. Y explota de tal magnitud que revienta el pueblo entero. Ah, su madre, ya, yeah, okay. Y mueren todo el pueblo. Ya. Yeah. ¿Y los New Warriors también? Varios, no todos. Speedball, por ejemplo, lo envían así ya volando y sus poderes mutan y se convierte en... ¿cómo se llama? Este superhéroe... bueno, no importa. Se convierte en otro superhéroe que su poder era... O sea, sus poderes se manifestaban solamente cuando sentía dolor. Se crea un traje específico con espinas. Y él lo activaba con las manos para que las espinas se claven en su cuerpo, le den dolor, entonces saque su energía. Ah, su madre, ya, okay. Horrible, horrible. Pero yeah. Porque estaba traumado, porque él sentía que era responsable de la muerte de todos estos niños. Ya, yeah, ok. Entonces, en respuesta a este hecho trágico, le ponen a los superhéroes, le dicen, ok, ya no pueden haber superhéroes de por sí, ya no pueden reality superhéroes. Pues ahora tienes que registrarte y decirme quién eres para que si tú destruyes un carro, te cobra a ti el carro. Ya, yeah, y si matas a alguien te metes a la cárcel. Exacto. Ya, yeah, claro. Y cuando le propone esto al Capitán América, el Capitán América dijo como que esto está mal porque si tú me registras y sabes quién soy, tú me puedes coaccionar a que yo ataque a quien quieras. Y hay toda una precuela de que se llama Secret Wars, que es cuando... No, no, sí, Secret War, que es cuando Nick Fury envía a un grupo de superhéroes a una operación secreta en Latveria. Yeah. Y los medio que los engaña, como que... O sea, van porque lo confían en él, pero era una operación medio encubierta, no autorizada por el Estado, entonces los superhéroes se molestan con Nick Fury. Y es como que la idea de... Estados Unidos me va a decir mañana que yo ataque, no sé, pues ya, bacán, que ataque al Qaeda. Pero ahí me va a decir que ataque a... no sé, a México. Ya, yeah, claro. Y me puedes coaccionar sabiendo mi identidad secreta para que yo ataque a México. Entonces, el Capitán América se opone
y lo tratan de arrestar. Uh-huh. Pero es muy chapado. Maria Hill lo trata de arrestar. Pero el o sea, el escena del ascensor uh-huh. de Capitán América. Ya, la segunda, claro. Ya, cuando se tira del ascensor uh-huh. y cae encima de un jet. Claro. Eso es cuando tratan de arrestar a Capitán América en Civil War. Yeah. Es una copia fiel de la del. No, la pela creo que cae encima de su escudo. Y de ahí se va corriendo y hay un jet y se baja el jet. Ya, en el cómic, él salta del ascensor del helicarrier, no del Triskelion. Yeah. Y cae encima de un avión. Ya. Yeah. Porque él se iba a tirar al mar. Cae encima del jet, saca, igualito, todo igualito. Yeah. Y se va, y así se salva y se va a hacer los Secret Avengers, que son como que el movimiento de resistencia de superhéroes yeah. en contra de Iron Man, que es el que se pone del lado del gobierno. Ah, okay. Entonces, el Capitán América con sus Secret Avengers, Nick, Luke Cage, y otros más, Halcón contra Iron Man y pucha, Reed Richards, Hank Pym. Hay una escena bien, bien chévere en donde sale Reed Richards con una pared entera de números. Y dice, he predicho con matemáticas uh-huh. que la solución correcta es apoyar a la ley del gobierno. Porque mis cálculos indican que lo que dice el gobierno es verdad. Vamos yeah. a terminar causando más destrozos que beneficios. Ok, al menos tiene una buena justificación. Y Sue Storm y Johnny Storm y se van con Capitán América. Huh. Entonces se pelean entre ellos. Ah, la que es fuerte. Y la mole, Ten, se va a Francia. Y hay neutral. Y hay un capítulo bien chistoso en donde él trata de meterse con los Vengadores franceses. ¿Hay Vengadores franceses? Hay Vengadores franceses. Nunca pelean. O sea, es una burla a Francia. Pues se comen. Ya, entonces, más relacionado a la película. Sí, o sea, de hecho, no, Drugues, o sea, está baja. No, pero mi punto es, o sea, lo que más llama la atención es que en la película, o sea, en el universo cinematográfico de Marvel, todo el mundo sabe que Tony Stark es Iron Man. Mm. Todo el mundo sabe que Steve Rogers es el Capitán América. Bueno, de ahí, o sea, Viuda Negra, Escaleta, porque es un espía, Halcón también, Bruce Banner, o sea, hasta donde yo sé, o sea, medio que está siendo buscado por los militares, así que también saben los quién es. Los militares saben quién es, el público claro, no. Claro, los militares saben quién es. Entonces, ¿cómo crees que vayan a manejar esto, ya que ese no va a ser como que el foco principal del Civil War, no? Bueno, ahí viene el hecho de que sea la secuela de Vengadores 2. Yo diría secuela de Capitán América 2. Y de Vengadores 2. Claro, pero, ¿sí? digamos, el punto focal... Uh-huh. Claro, empieza con Capitán América 2, en donde esta idea de control de la de SHIELD que fracasa. Claro. ¿No? Entonces, Capitán América ahí ya dice, yo no puedo confiar en las instituciones. Uh-huh. La respuesta, me imagino, a esa falta de control va a ser Ultron. Iron Man va a decir, yo voy a crear a Ultron y voy a resolver los problemas. Es un poco, yo siento que va a ser Capitán América, que ya no confía en nadie, no confía en el gobierno, no confía en Iron Man. Claro. Y viene el gobierno y le dice, tipo lo que pasa en la escena final de Capitán América con Black Widow en el Congreso. Ya, claro. Hablando, ya. El Congreso les va a decir, oye, repórtate ante mí. O sea, no hay SHIELD y Iron Man ya no es muy confiable. Repórtate ante el Congreso, repórtate ante el gobierno de Estados Unidos. Porque SHIELD es una agencia internacional claro. en los cómics. Claro. Yeah. Entonces, cuando le van a decir, regístrate ante el gobierno de Estados Unidos, Capitán América va a decir, oye, no, o sea, no es a Estados Unidos de quien yo respondo ante la humanidad, digámoslo así, ¿no? Claro. Me imagino, y por ahí va a venir, que él no va a querer registrarse con Estados Unidos, no va a querer responder ante el gobierno de Estados Unidos, porque lo que le va a decir es, oye, y SHIELD, o sea... Pero ya no existe, pues. ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo sé yo que no le va a pasar al gobierno de Estados Unidos lo que yeah. le pasó a SHIELD? Claro, que se va a corromper. Yo quiero ser independiente. Ya. Yeah. Y Iron Man seguro va a decir... No, yo me alío con el gobierno porque tiene todas sus empresas y todas sus... Y porque así piensa Tony Stark. Claro. Y además porque Tony Stark tiene toda esta culpa, pues, ¿no? De que él ha hecho mal en el mundo. Entonces no creo que quiera pelearse con su gobierno. Cierto. Sobre todo viniendo de una familia que produce armas para los militares, que ha estado en el ejército, que vive en la Segunda Guerra Mundial. No creo. Uh-huh. Y yo creo que por ahí se van a pelear. Ya. O sea, sí, es interesante. O sea, me gusta el hecho de que, claro, uno ve... las películas de fase 2 ves más o menos hacia dónde puede estar yendo la fase 3 y me imagino que vamos a ver mucho más de esto en Vengadores 2, perdón. Ahora, pasando un poquito al Doctor Extraño, ya hemos tenido un video sobre esto, voy a poner el enlace en la pantalla ahorita, ahí vamos a poner nuestro video del Doctor Extraño porque, bueno, lo grabamos antes del anuncio,
Y predijimos. Y predijimos a Benedicto. A Benedicto. A Benedicto. Que bueno, en realidad todavía no está 100% confirmado, ¿no? Pero se supone que es como que finalista principal. Así. Están viendo si le puede crecer barba. Claro, y si le pueden pagar plata. y claro, tenemos Capitán América Guerra Civil, tenemos Doctor Extraño. Y de ahí tenemos Guardianes de la Galaxia 2, que fue, al menos para mí, creo que también para ti, una de mis películas favoritas del año. O sea, de superhéroes en general. Sí, 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 fue muy pues, paja. Tú, o sea, más o menos sabiendo, teniendo conocimiento de los cómics, ¿dónde crees que podrían ir con Guardianes de la Galaxia 2? Especialmente porque ellos son literalmente los outsiders, son los únicos que no están conectados, o sea, de manera cercana al resto de películas que se desarrollan en la Tierra, ¿no? Bueno, tienen que cerrar el círculo para Infinity War, ¿no? Ya, porque claro. Marvel ha estado sacando portadas de sus cómics por el aniversario 70-75 de Marvel. Yeah. Van a sacar reissues de las series históricas de Marvel. Entonces van a sacar una nueva House of M, van a sacar un nuevo matrimonio de Peter Parker. Una de las cosas que van a sacar nuevas, con nuevos gráficos y actualizados, es de Infinity Gauntlet. Yeah. Y lo van a rehacer con miras a esta película. Ah, qué bajo. ¿Y quién sale en la portada de Infinity Gauntlet? Sale Peter Quill. Ya. Yeah. Con Thanos. Entonces tú dices, Peter Quill no sale en Infinity Gauntlet original de 1990 y tantos. ¿Y ahora lo van a meter? Lo van a meter. Entonces eso te da una impresión de que van a meter, o sea, al final de todo, Guardianes de la Galaxia va a terminar metido en Infinity War. Entonces, y como en Infinity War... Eso va a ser épico. Va a ser épico. Y como en Infinity War tienen bastante que ver Adam Warlock, y Adam Warlock ha salido, al menos su capullo ha salido en Guardianes de la Galaxia. Y en claro, donde coleccionista, claro. Claro, entonces yo creo que va a tener que ver con él, con Adam Warlock, y también el hecho de que Captain Marvel es tanto una vengadora como una miembro de los Guardianes de la Galaxia. Ah, y entonces ahí medio que se pueden unir los mundos. Ahí va como que el vínculo, ¿no? Ya. Yeah. Y tiene sentido porque una de las cosas que hablábamos en el video de Infinity War, de Infinity Gauntlet, perdón, era que cómo iban a pelear los Vengadores contra un ser tan poderoso como Thanos. Uh-huh. Entonces, con Guardianes de la Galaxia 2 pueden introducir a ¿cómo se llama este personaje? Adam Warlock, siempre se me da el nombre. Captain Marvel también es bien poderosa, tiene varios superpoderes, chéveres. Vuela súper fuerte, lanza rayos de las manos. Y tienes a Stephen Strange que maneja el lado místico. Claro. Entonces, Strange con Captain Marvel, con Adam Warlock, ya tienes gente que puede pelear con Thanos. No al nivel de poder del Infinity Gauntlet del cómic, pero ya tienes algo más. O sea, si le bajas un poquito poder al Gauntlet, ya tienes alguien que pueda pelear con ellos. Claro, ya hay como que ya tiene una oportunidad de poder rotarlo. Ya hay mecha. Y tienes a Black Bolt, ¿no? Que es como que el segundo o tercer ser más poderoso del universo Marvel. Físico, ¿no? Que no es un abstracto. Entonces, claro, esto es interesante, ¿no? Porque Guardianes de la Galaxia 2 probablemente, como tú dices, va a unirse ya con el resto de películas. Por lo menos, creo que con... O sea, va a sentar las bases para Captain Marvel. Ajá. Y va a sentar las bases para introducir a Adam Warlock. Ya. Ajá. Entonces... Luego, ya con Captain Marvel o con Infinity War van a mezclarse. Claro. Y ya va a ser. O sea, van a ser parte del equipo de Vengadores. Va a ser increíble ver a Iron Man con Rocket Raccoon. Ah. Porque en el cómic sucede. Claro, una escena entre ellos va a ser la cosa más chistosa. Es como que Iron Man dice: tengo que llamar a la Tierra. No sé cómo contactar a Pepper. Ajá. Y Rocket Raccoon le dice: toma. Dice: ¿qué es esto? ¿Quieres hablar con la Tierra? Ajá. Estoy al otro lado de la galaxia. Ajá. Sí, marca acá y hablas con la Tierra. ¿Esto es un teléfono? No sé qué es un teléfono. ¿Con esto puedo llamar a la Tierra desde el otro lado de la galaxia? Sí, eso es increíble. Cuando estoy en Estados Unidos no puedo ni siquiera llamar a California desde Nueva York. Y Rocket Raccoon lo mira y le dice como que eres un primitivo absoluto, no sé cómo vives. Oye, soy el hombre más millonario de la Tierra y yo no tengo esta tecnología. Siento pena por tu planeta. me estás como que emocionando demasiado. Esa interacción entre Rocket Raccoon y Iron Man es espectacular. Va a ser increíble.